otro vlog. Por aquí, chicas, saludándolas. Ya es bien tardísimo, ya son las 4:18. He andado con unos ánimos, ay, medios bajos y así toda esta semana. Pero bueno, hoy es jueves, chicas. Hoy es jueves 4. ¿Es 4 o 3? Señora, que es 4. Parece que sí es 4 de agosto, chicas. No, mentira. Hoy es 5 de agosto, chicas. Ya estamos a agosto. Y por aquí andamos yéndonos ya casi. Ahorita el güero ya fue a prender la camioneta. Yo nada más me regresé a agarrar la cámara porque ahorita nos vamos a ir, chicas. Vamos a ir a agarrar las cosas que necesita Estrellita para su regreso a clases. Nos vamos de shopping para la para las cositas de Estrellita que necesita. ¿Traes la lista, Estrella? ¿De las cosas que vas a agarrar? Pues voy a agarrar. Nada más les puedo enseñar así en mi dinerita. Miren, vengo todavía, estoy ahorrando mi dinerita. Nada más voy a gastar unos 4 dolaritos. Que les quería enseñar su alcancía, chicas. Pues sí, vámonos, está caliente. Chiqui se queda en casa. Llovió tantito, pero ya está el solecito otra vez a todo lo que da. Vámonos. No, hombre, casi ni llovió, miren, está seco ya. ¿Y encontraste el ticket? Aquí estaba. Ah, oh, ok. Lo hallé, el muñeco lo traía en la mano. Hola. Salude, güero. Hola. ¿Cómo están? Deja, miren el outfit de Armandito. Qué guapo, mi amor. Ah, anda bien. ¿A dónde vas, papi? Anda bien veraniego. Para este calorón. Sí, híjole, ya me arrepentí de haberme traído pantalón. Pues ya qué. Yo tengo chorro. Y acá anda Estrellita. Les voy a enseñar también. Y este es su outfit. A ver, bájate, mami. Trae un chorecito negro con sus bands y su playerita. A ver, mi amor. Y luego mi mami, mi corazón, mi copete. Mi lo plancho. Y me hizo estas trencitas. Ay, qué bonita mi muñeca. Y también tengo estos aretes. Sí, mi amor. Y pues yo normal. Miren. Ay. Una playerita. Unos jeans rotos, por cierto, que me encantan. Y mis tenis. Y vámonos porque está bien caliente. Ahora sí, chicas, vámonos. Ya está Armandito en su silla. Estrellita también. Ya están allá con su cinturón y todo. Ahora sí, vámonos. Yo nomás estoy a... Vámonos de compras para la escuelita. Sí. Para el regreso a clases, chicas. Y regresa en el... Estrellita regresa el 11. Jueves 11. De hoy en 8, chicas. De hoy en 8 regresa Estrellita a clases. Oh, así es que vámonos. Thank you.
ya casi, más bien ya todo está escogido, chicas. Vamos a ir al área de donde está como la papelería. Vamos a agarrar tijeras, vamos a buscar marcadores. Thank you.
Hola, hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir. La otra vez ya no les enseñé las cosas que le agarré a Estrellita, pero porque ya llegamos, comimos y pues ya, ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero hoy vamos a seguir comprándole lo que viene siendo como ropita, si es que encontramos, y si no, pues nos vamos a esperar. No queremos agarrar nada más ya lo que encontremos, no. Queremos agarrarle algo que ella le guste y que realmente lo vaya a estar utilizando, chicas. Así es que ahorita vamos a ir a checar a las tienditas. Aquí a TJ Maxx. Ay, chicas, es un mundo de gente. Sí hay bonita ropa, pero no hay de la que le dan, de la que le permiten a Estrellita. Está muy bonita y nada más agarró una playerita y una como una jacket y fue todo. Y hay bastante gente, así es que primera tienda fallamos. No hay lo que busca Estrellita. Así es que vámonos a la siguiente tienda. Thank you.
ayudar con lo que viene siendo las compras de lo de la escuela de Estrellita, del regreso a clases. Mañana ya mañana regresa a clases. Y ya mañana regresa a clases. Mañana es día 11 de agosto del 2021, chicas. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Y pues sí, miren. Ahorita les vamos a estar enseñando a Estrellita. Chicas, les voy a enseñar mi outfit de hoy. Yo tengo esta playerita que dice Happy, feliz. Es un vestido. Bueno, sí, vestido. Y es como si fuera una playerota grandota. Y así es. Es así de colores así. Muchos coloritos. Tengo estos zapatos, nada más así. Estos campers. Sí. Unas gris hovers. Las cosas de la escuela. De la escuela. ¿Qué fue lo que te pidieron, Estrellita? Ah, okay. Me pidieron muchas cositas. Me pidieron para la escuela, para ellos. Me pidieron este de Clorox. Este, porque como las niñas tienen de colar esto. Pero son bolsas Ziploc de un galón. A ellas les tocaron eso. Le pidieron estos. Cajas de Kleenex. Y ahí están. Ponlas de este lado, mi amor. Le pidieron un gel sanitizer también. Y para la maestra me pidió para la maestra estos. También nos pidieron dos paquetes de estos. Ajá, le pidieron dos paquetes de esos. De dry erase markers, de marcadores, así para el para el piso. So, me pidieron a mí estas 5 libretas así, unas para así, diferentes materias. Y me pidieron este post-it, así notitas para la escuela. Y me pidieron este, que son para las hojas, para que las protejan. Las proteja, ajá. Estos folders, pero de plástico. De plástico. Luego aquí tengo estos resistores. Yo también tengo unos resistores allí, pero me pidieron mucho, no sé por qué. Tengo mis audífonos así para la computadora, para escuchar, porque unos sí andan trabajando haciendo cosas y para que no nos escuchen. Estas tijeras. Esta tijera. Pero ahí están las otras, mi amor. ¿Aquí? Ahí, Oigan, esa es información. Ajá, es información que nos dieron ayer que fuimos a la escuela. A conocer a su maestra. Sí, se llama Miss Tinkle. Y ya estoy, ya mañana sí, ya voy a la escuela. Ella es amiga de una buena maestra. Ella, porque como yo le dije que me llamara Star, mi nombre en inglés, y luego pues ella dijo que sí, estaba bien. Okay. Me pidieron estas tijeras, dos tijeras, no sé por qué, porque no pidieron nomás una. Así yo tengo esta de color, esta con diseño. Me pidieron una cajota de lápiz, tengo allí más, también no sé por qué tampoco. Me pidieron dos de estos. Dos, como quien dice, lapiceras, sí. Pero las pidieron de cierre, chicas. No querían que fueran cajas, porque querían que fuera cierre. Sí, porque, y que tengan así hoyitos. Aquí, so, esta yo tengo así como cosas de... ¿Qué tienes dentro de ella? Bueno, les enseño. Como les dije, chicas, tengo más resistores. Unos highlighters, 4 porque me pidieron, de diferentes colores. Y aquí, como también les dije, tengo más lápices, nomás otros 3 aquí, porque se me pidieron una caja, y esas las tenía también. Y me pidieron también para la maestra estos. Bueno, nomás los vamos a traer, a ver si les gusta.
nosotros. Porque nos pidieron de ese, pero también aquí lo tenemos otro. Me pidieron dos voladores así, no es que si están sucios porque pues por estando con estos lápices se ensuciaron. Y tengo este rojo, si me faltan otros tres, pero mi mamá me va a prestar una más. Y bueno, sí, con dos está bien. Y ya más luego los compramos. Tengo este para... no sé cómo se llama. Sacapuntas. Para sacar las puntas, porque luego también, unas veces también allá cuando estaba en tercero grado, luego no tenían chance de así. Pues en la bolsita. Así con estos hoyitos, ahorita les explico. Este tengo muchos colores, unos así como no los quiero sacar de veras, porque si no voy a hacer el pantalón. Pero sí, tengo estos que son como si fueran crayolas. Me pidieron así para colorear. No le pidieron mochila. Bueno, si sí, ella quiere llevar, pero. A mí me pidieron. Se me olvidó otra cosa. Me pidieron un paquete de estos, no sé por qué. Para los otros, no sé, para mí. O sea, todas hojas así de papel de notebook. Pero primero pensé que eran para así una de esas grandotas así de estos. Pero no. Nada, me pidieron el papel. Y agarré esta flaquita ahorita. Flaquita. Me pidieron este que se llama Blinder. Pero allá en la escuela le llamamos Ranger Blinder. Porque yo soy una Ranger. Así. Okay. Porque así somos. Es el team, así se llama en la escuela. Así les dice a la escuela, ¿verdad? Sí. El team. Así. ¿Y eso es todo? Sí. Esto es todo lo que ella va a usar para este ciclo escolar, chicas. Y ahora vamos a pasar con los outfits que escogió Estrellita para este regreso a clase. Sí, y yo las escogí solita, chicas. Nomás que sí llegaron unas cositas a mi mami que le gustaron a mí. chicas, esta es mi primera outfit. Escogí esta playera de camouflage rosita. Es de la Old Navy. Digo, agarré estos pantalones nomás así normales. Se mira que también del Old Navy. No, estos los agarramos en Walmart. Bueno. Y me costaron lo que viene siendo $12, chicas. Y la blusa me estuvo costando, ay, no recuerdo. $5 están en Old Navy estas. Y están bien bonitas. Y ese sería el primer outfit. Chicas, yo agarré esta de la Cheetah Mask, cuestan $7, es de la Looney Tunes, se mira bien bonita, anaranjado, se mira bien bonito. Agarramos esta en Walmart como para... ¿Y lo vas a usar con ese pantalón? Sí, la voy a usar con este. Es de Walmart, nada más nos costaron como unos $5. ¿Cuáles $5? Ese... Nos costó $12, chicas, el pantalón también. Los pantalones son de $12, los que agarré en Walmart, y armó ese outfit que se ve de esta manera.
El tercer outfit. Sí, este lugar es en la Old Navy. Casi todas cuestan $5, pero hasta costó $6 porque está bien bonita. Es así como tie-dye y es como un océano con un corazoncito bien bonito. Sí, es de la Old Navy y este pantalón lo vamos a usar con esta playera. Lo quedamos en la Walmart para también. $12, ¿no? No, mira, carga. $12. Sí, 12. Los pantalones son 12. Son 1, 2 y 3. Como cuarto outfit, tenemos es un suéter. Un suéter morado. Es como tipo crop top. Sí. Ajá. Es en color lila. ¿Y dónde lo agarraste, Estrellita? De la Target. ¿Y ese qué precio tiene, mi amor? $18. Ese nos costó $18. Porque y lo vas a usar con esta blusa blanca. De verdad. Es una básica de tirantes nada más, así lisa. Sí, porque esto me va a tapar. Porque mi escuela está friecito. La agarramos en la Target también por $5 nomás. Y este tipo, bueno, es paleta de. Y ganamos esta también de la Target. Es como un vestidito así jean. Es una falda. Una falda así como jean. Y ¿cuánto te costó? $15. $15, ok. Y lo vamos a usar con estas leggings. Lo van a usar con esos leggings. Que ella ya tenía, chicas, sí, y lo va. De la Children's Place, también cómodo. Ajá, pero como no puede usar solamente el puro leggings, lo va a usar con la falda, porque también, si la falda es muy corta, no la puede usar también. Sí. Y bueno, también como la escuela no deja los tirantes, pues esto me va a tapar, y como no puedo cargar una sombrillera, pues voy a usar eso, así. Ok. Entonces, ahora. Este. Dámela. 1, 2 y 3. Chicas, vamos a empezar con lo que viene siendo el siguiente outfit, que viene siendo este jean, que es de la Walmart. Sí, la Walmart. Y tiene como unas pequeñas florecitas. Así como si fueran de Walmart también. Así. Ese nos costó, ¿cuánto, Estrellita? Nos costó $17.88. Es de la este es el Signature. Creo que sí se dice. Signature, algo así. Signature B. Ajá. Así es, chicas. Y con esta blusita de la Target nos costó $8. Es como. Bueno, es verdecita, como un pastel así, pastel verdecito así. Me gustó mucho y se la pedí a mi mami y va con estas
jeans. La siguiente es esta chaqueta de Baby Yoda, la agarramos en Walmart, ¿ya no te acuerdas? No, por eso. Por eso estaba Nos costó 7 puntos. Bueno, serían 8 dólares. Es de Baby Yoda y dice cute. Pues a mí me gusta mucho de Baby Yoda, pero así está un poco grandecita. Estrellita le escogió grande, chica. Yo no sé por qué, pero bueno. Esta es el siguiente outfit, que viene siendo un pantalón de Walmart que nos costó $8.94. Y está bien stretchy, es como tipo legging, pero lo llaman jegging. Ok. Y la va a combinar con esta blusa de la Old Navy. Old Navy nos costó 6 dólares. Escogí esta, bueno, porque se mira bonita. Y dice, cambia el mundo, change the world. Y me gustó muchísimo. Ok. Y la vas a usar con esa. De la TJ Maxx. TJ Maxx, esa es una chaqueta, chicas, a mí me encanta, es como una tipo cazadora, o un, no sé, o sea, no es caliente, chicas, pero sí es un poquito cubridora. Sí, está como... para como los días fresquitos, o para el salón, que está luego fresco. Sí, y luego también, está bien, es como tipo cazadora, como te dijiste, así. Y, bueno, sí, vamos a hacer la transición. Ese sí es el último outfit que agarró Estrellita para este regreso a clase, chicas. Sí, es y esta de la, es de Target, la blusita. Tiene un rainbow, se mira bonito. Es una blanquita, así simple, pero se mira bien bonita. Y lo vamos a usar. ¿Cuánto te costó, Estrellita? Me costó 6 dólares. Bueno, 6 dólares. 6 dólares. Y está bien. Ok. Y lo vamos a combinar con este pantalón así. Así rosita. Y bueno, me costó. Bueno, a mí le costó 10 dólares. Es como una rosita pastelita así. Rosa pastel. Así, está bien bonito. Y mira, se mira bien, bien, bien. Está bien stretchy. Y de aquí adentro está bien calientito, chicas. Ok. Vamos a verla.